Thank you.
Bueno, pues continuamos con más playbacks y ya estamos en el tercer día de grupal de mayores. Y bueno, ¿con qué falla estamos? María Rosanto Tomás. Qué frío hace, ¿no? Un poquito. Bueno, ¿cómo se lleva estar en este playback? Uf, muy cansada, porque no paras, pero una pasada. Una pasada, ¿no? He disfrutado muchísimo. Además, se os ha visto disfrutar mogollón en el escenario. Bueno, contarnos un poquito, el que no haya visto el playback, ¿de qué iba la historia? ¿A ti o a ti? ¿A cuál de los...? ¿A ella? Luego te pregunto a ti, no te preocupes. Bueno, pues la historia va sobre dos camareras de un casino que aspiran con llegar a ser grandes magas y aparece un maestro y las enseña poco a poco. Y bueno, ese maestro, ese momento trucos de magia en el escenario, ¿cómo es ensayar eso? Porque debe ser complicado. Oye, yo pensaba que no me salía ni hoy. Pues está muy bien, ¿eh? Sí, sí, es ensayarlo y si te sale bien y si no, sonríes y ya está, ¿no? Bueno, el tema de... ¿A quién se le ocurrió de la historia? ¿A quién se le ha ocurrido? A mí. Bueno, cuéntanos. Pues mira, yo hago animación infantil y ahí ves, vas viendo magia de la gente y la curiosidad de probarlo. Y a ver, ¿no? Sí, no ¿Cómo, sé cómo. ¿Cómo has visto a la gente? Buah, yo alucinado, que no hacía más que aplaudir, que saltar y entonces te motiva, ¿no? Cada vez vas a más la progresión, pero bien, muy bien. Pues eso quiere decir que el playback has visto que ha salido espectacular, ¿no? Yo quiero pensar que sí, no lo he visto, pero quiero pensar que sí. La gente nos lo está diciendo, que está muy bien, que no es nada visto y eso, pues... Ahora es maravilla, ¿no? Ahora ya está hecho, claro. Ahí es el jurado, ahora contaremos del jurado. Exacto. Y bueno, ¿quién os ha ayudado a este...? Qué frío, ¿no? Pues... ¿A quién se le ha ocurrido? Los trajes, sí. Ha sido un poco entre los tres. Buscamos unas fotos, él es fan de Michael Jackson y bueno... Se ha notado. Hizo su chaqueta y nos lo ha hecho un chico que se llama Tonico, que tiene mucha faena, pero nos hizo un hueco y en una semana. Mucha faena y en una semana os ha tenido que hacer esto corriendo. En una semanita nos hizo todo esto. Vamos, pero más fresquito es imposible. Oh, genial, aquí el mago. El mago es que, a ver... Para que no pasemos calor, ¿no? Exacto, hombre, tenéis que moveros ahí entre el escenario, pues hay que tener... Ahora, bueno, y cuéntanos. Tema de qué le dirías al jurado, para que os pase a la final. Os lo voy a preguntar a los tres, o sea, que no penséis que no vibráis. Vamos a empezar contigo, ¿no? Vale, después vale. Ellas, que así, que se lo vayan pensando. Hombre, pues que sí, lo que más puntúa la vocalización e interpretación, que miraran eso, ¿no? ¿Tú qué le dirías concretamente? ¿Qué le dirías? Yo, dame un 10. Nos vamos de cervezas. Tal cual, ¿no? Por supuesto, un 10 y de cervezas. Bueno, ¿tú qué le dirías? Bueno, yo sé que es muy difícil, que todo el mundo pone muchísimo esfuerzo en todo lo que hace, que nosotros no somos más que nadie, pero que nos hemos esforzado muchísimo por traer algo muy novedoso y que ojalá que eso lo valoren. Nos ha gustado, nos ha gustado. ¿Y tú qué le dirías? Yo pregunto, ¿tú qué le dirías? A la final. Y ya está, ¿no? Que valore el esfuerzo y eso, a la final, ¿no? Y a la final directo, sí. ¿No? Bueno, chicos, enhorabuena y a ver si nos vemos en la final. Luego nos volvemos a ver, ¿no? Jugamos ahora. Luego vuelvo a ver. Pues lo dicho, a ver si os veo en la final y si no, luego nos vemos enseguida. Perfecto. Hasta ahora, amigos, enseguida seguimos. Thanks for coming to see our show. Sad to tell you we got to go. Grab your hat and head for the door. In case you didn't notice, there ain't any more. If you like our show, tell everyone but. If you think it stinks, keep your big mouth shut. We're glad you came, but we have to shout. Adios. Au revoir. We know that.